Sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, esté con vosotros. Humildemente reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, tú que en nuestra fragilidad nos ayudas con medios abundantes, concédenos recibir con alegría la salvación que nos otorgas y manifestarla en nuestra propia vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de la Sabiduría. Se decía a los impíos, razonando equivocadamente: acechemos al justo, que nos resulta fastidioso, se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Presume de conocer a Dios y se llama a sí mismo Hijo de Dios. Es un reproche contra nuestros criterios. Su sola presencia nos resulta insoportable. Lleva una vida distinta de todos los demás y va por caminos diferentes. Nos considera moneda falsa y nos esquiva como impuros. Proclama dichoso el destino de los justos y presume de tener por padre a Dios. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues, según dice, Dios lo salvará. Así discurren, pero se equivocan, pues lo ciega su maldad. Desconoce los misterios de Dios. No esperan el premio de la santidad, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos, ni uno solo se quebrará. El Señor redime a sus siervos, no serán castigados quien se acoge a Él. No solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente y no le dicen nada.
¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: a mí me conocéis y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero, él es el que me envía. A ese vosotros no lo conocéis. Yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Le condenaremos a muerte ignominiosa. Aquí tenemos a los cínicos. Él se confía en Dios, nos ve como moneda falsa, toda una serie de cosas que ellos mismos se atribuyen y ponen en la boca del otro. Y les da carta blanca para poder hacer con este justo de todo. Y así se cumplirá, ¿verdad?, aquellas palabras tan serias que dirá el Señor a las mujeres de Jerusalén: si con el leño verde hacen esto, con el seco, o sea, nosotros, ¿qué se hará? Y no obstante, el Señor, que lo justo es esto, su justicia es misericordia. Los someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Una cosa es que se dé en una actitud de confrontación, de enfrentamiento, pero esto ya es una cosa calculada. Y está con premeditación, alevosía. Maldad manifiesta, terrible esto. Lo ciega su maldad. Desconocen los misterios de Dios. No esperan el premio de la santidad, ni creen la recompensa de una vida intachable. Y esto, el justo, pues pone en evidencia muchas veces que no somos tan justos. El santo, que no somos tan santos. Y si no hay humildad, entonces salen las uñas. Si hay humildad, uno se alegra de tener un regalo de alguien santo al lado. Todo está en esto, ¿verdad? ¿Cuántos vatios de vida espiritual hay? ¿Bombilla de 20 vatios, por tanto no se ve casi nada, o una iluminación impresionante? Y aquí nuestro Señor Jesucristo, que lo conocen, aquí los listos, tontos, todos lo saben. A este lo conocemos, aquí nos conocemos todos. Por tanto, nadie es palabra para nadie, nadie es signo para nadie, porque todos están descalificados, o de entrada, o por el medio, o de salida. Así somos, de simples y de sencillos. La simplicidad, la sencillez da otro mirar. Por esto, los limpios de corazón poseerán la tierra. Limpio de corazón. Pero esto es un don de Dios, ciertamente. O sea que cuando venga el Mesías, uy, oh, que le es, wow, no como tú, una cosa extraordinaria, ¿entiendes? Así. Pero es que nosotros somos así. No lo son estos señores de aquí, tú y yo. Salvo otra luz, nuestra tendencia es manifestarnos en ese tipo de cosas. Muchos solo piensan que no. Es que yo no lo haría, yo no lo hubiera apedreado, yo no permitiría que lo crucificaran. O sea, todos somos de la cofradía de la Verónica, que iríamos con el pañuelito y le pondríamos en la cara. ¿Entiendes? Todos somos las Verónicas de vía estrecha. No, 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 no. Suerte que el Señor me ha llamado en este momento de conocerlo y de vida, porque a lo mejor estaría gritando: crucifícalo. De haber vivido en tiempos de Jesús, qué suerte, ¿verdad? Qué estupendo que hubiera vivido en tiempos de Jesús, pues a lo mejor estaría diciendo: crucifícalo. Y hoy puedo estar aquí bendiciéndolo en la Eucaristía. O sea que todo lo hace bien el Señor en su misericordia. Intentaban agarrarlo, porque claro, se ponen amarillos de rabia ante la respuesta, porque no pueden sufrir nada. El petulante, el arrogante, el suficiente, nada puede sufrir.
es el humilde. Jesucristo es el manso cordero llevado al matadero que no se resiste al mal. La humildad, estamos a punto de celebrar a San José, este glorioso patriarca, la humildad de padre de la Iglesia. Es el gran santo, San José. Reunidos para celebrar los misterios de nuestra redención, oremos, hermanos, a Dios Todopoderoso y pidamos de que llene el mundo entero con sus dones. Para que Cristo, que en la cruz perdonó a los que no sabían lo que hacían, tenga piedad de su Iglesia, roguemos al Señor. Para que el Señor, que murió en la cruz para redimirnos, la piedad de toda la familia humana, roguemos al Señor. Para que el Señor, que experimentó la amargura de sentirse solo y abandonado, tenga compasión de los que, a causa de sus culpas, viven intranquilos y les conceda el perdón y la paz, roguemos al Señor. Para que Cristo, que acogió desde la cruz al ladrón arrepentido, nos abra también a nosotros las puertas del paraíso, roguemos al Señor. Escucha nuestras plegarias, Padre misericordioso, y puesto que hemos conocido el amor de tu Hijo, manifestado en su muerte gloriosa, concédenos gozar plenamente de sus dones, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Y mi espíritu milita, disente un ánimo contra él. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso, que este sacrificio nos purifique con su eficacia para que lleguemos más limpios a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad, reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que, llegados a la Montaña Santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Sale del cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, sana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan.
Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, sus obispos auxiliares, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo santo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que, participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Perdón. Acuérdate de nuestros hermanos. Te pedimos por Andrés y familia, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en estos días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo. En Cristo, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de su gracia. Oremos. Señor, así como pasamos del antiguo a lo nuevo, haz que, abandonada la vieja condición de pecado, nos renovemos con un espíritu santificado. Mira, Señor, a tus siervos y a los que ponen su confianza en tu misericordia, protégelos generosamente con tu celestial auxilio. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Hermanos, podéis ir en paz. Amén.